Vamos a hablar ahora a continuación acerca de la empresa Airbus Coral de Cochabamba. Recordemos que el fin de semana ha sido atacada por encapuchados, pero no ha sido el único hecho, sino también se habla acerca de que esta flota, este bus también habría sido sometido a ciertas denuncias. Se dice que el chofer de uno de sus vehículos habría dejado a un gato en plena carretera. Lastimosamente hemos dejado de operar unos 10, como indica la normativa. No falta quien nos diga, a esa empresa que va a botar al gato, devuelvan al gato. El incidente con la propietaria de un gato y luego el ataque de encapuchados han hecho que esta empresa de transporte sea noticia en los últimos días. En tal sentido, está ocasionando grandes perjuicios económicos a la empresa Coral SRL. Manifiesta, ¿no?, el chofer que no se percató que estaba llevando, acaseando una mascota, el referido gato. Lamentablemente, para acasear a una mascota ya se necesita la autorización respectiva. Todo comenzó con una denuncia de abandono del gato de nombre Vampiro el pasado lunes 17 de junio, cuando esta empresa transitaba en la ruta entre Cochabamba y Oruro. 4 días después, la empresa pasa a ser de denunciado a víctima. Encapuchados atacaron a un bus de la empresa Coral SRL, golpeando a su conductor, pero también causando heridas en varios pasajeros que estaban a bordo. Nosotros mismos como empresa estamos afectados y nos hacemos la pregunta, ¿pasa lo del gato? Y a los 2 días nos pasa esto. ¿Por qué siempre la empresa Coral SRL, habiendo tantos buses que han pasado, podían hacerlo lo mismo? No descartamos que pueda ser una venganza, ¿no? La empresa Coral SRL ha reanudado operaciones de viaje, pero piden garantías a Tránsito y a la Policía Caminera para seguir operando. Tenemos aquí, como pueden ver, ahí existen unas amenazas anónimas. Hay que dar con los presuntos autores de hechos delictivos que no pueden estar sucediendo, ¿no? Estamos realizando todos los procedimientos legales pertinentes para que el seguro nos pueda restituir, devolver los ganos sufridos al bus. Estamos operando, pero no con toda la normalidad, porque lamentablemente hemos sido desprestigiados como empresa. Noticieros al Día ha hablado con una de las personas, una testigo del ataque que ha sufrido justamente este bus. Ella ha contado los terribles momentos que han vivido, el temor que han vivido cuando el chofer se negó a pagar, escuche esto, $500 para pasar ese lugar. El bus estaba haciendo su viaje normal hasta que se encuentra con una barricada de piedras. No, el bus ha tenido que parar, es como si al bus lo estaban esperando. Y de repente aparecen de los costados como unos 10 jóvenes encapuchados. Posiblemente no eran comunarios, eran personas puros jóvenes, encapuchados. Se acercan al donde el conductor y le piden $500 para dejarles pasar. Y al final el conductor le alcanza 20 bolivianos a esa persona. Esa persona lo rompe todo el dinero, lo rompe los 20 bolivianos y le tira al conductor. Y le empiezan a golpear al conductor, queriendo sacarlo como del vidrio. Los pasajeros dicen, abra el bus, abra, 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 y le obligan al chofer a abrir. Abre la puerta del bus y varios pasajeros varones y mujeres también, pero más varones, se bajan y hacen frente a los encapuchados. Los encapuchados los empiezan a apedrear. Le han también obligado al chofer, le dicen, avance, avance, avance al bus, avance. Entonces el chofer también, con todos los nervios, con todo lo que estaba sucediendo, ha empezado a avanzar. Entonces las personas más jóvenes o los varones que se han bajado han empezado a subir casi al vuelo al bus para volver a retomar, ¿no es cierto? Y lamentablemente ha habido una persona que no ha podido hacer ese ademán de subir al vuelo y esa es la persona que ha fallecido, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a seguir hablando acerca de Vampiro, este gatito, porque ya han pasado 8 días, Miriam, pero hasta ahora no hay una denuncia formal. La dueña, la propietaria, no ha presentado esta denuncia, por lo que por ahora esta empresa Coral no está asumiendo ninguna acción. Claro, pero sí han dicho que posiblemente estén recibiendo represalias por lo que ha pasado con este gatito. Eso también tiene que investigarse, lo que dicen ambos lados. Pero sí, lo que tú acabas de apuntar, tiene que haber una denuncia formal, si es que es verdad que el chofer de esta movilidad habría botado al animalito de este bus, ¿no es cierto? Se está esperando también el pronunciamiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, tal vez de la ATT, porque realmente estas denuncias se necesitan ser esclarecidas, pero debe haber esta denuncia formal previamente. Ahora, la empresa habría intentado comunicarse, o más que la empresa, la policía habría intentado comunicarse, nosotros también como Noticieros al Día, con la dueña del animalito, que ya está en Chile. Ella ha dicho que no tiene dinero para poder sostener un proceso legal, no tiene los recursos económicos y ha negado responsabilidad en el ataque a un bus, como lo había dicho posiblemente a la propietaria, no sé si es la propietaria, alguien a cargo de la empresa, que había dicho que por culpa de este animalito les habrían atacado ellos, pero la dueña del animalito que fue expulsado del bus ha dicho que ella nada tiene que ver con dicho ataque.